y también el ajuste para los trabajadores. No nos vamos a resignar, no vamos a abandonar la lucha. Este es el primer paso y vamos por los convenios en el ATE, vamos por los convenios de los compañeros reales, vamos por los convenios de los trabajadores del agua, del tiempo. Esta es la respuesta que se merece el gobierno ante la propuesta que hoy salen con la pirotecnia de verdad a decir que nosotros nos levantamos del diablo cuando fue el rezo, que cuando propusieron y resumieron y no lo quisieron levantar, automáticamente se cerraron. ¡No mienta bien! ¡Te conocemos bien desde acá! ¡Compañeros! ¡Compañeros! Lo que debemos decir a los compañeros docentes con fraternidad, que la lucha no es nada más que el 19%, es mucho más que eso. Es mucho más que eso, primero porque es un salario digno el que estamos peleando, que es mucho más que el 19%. Y segundo porque también implica una lucha por una escuela pública digna y por hospitales públicos dignos. No queremos escuelas públicas para pobres, ni queremos hospitales públicos para pobres. Queremos escuelas dignas para todos los colombianos, ni queremos hospitales públicos dignos para todos los colombianos. Los invitamos a unir a compañeros que quieren recorrer nuestros hospitales para que vean qué es lo que pasa. Hoy el señor gobernador se está operando en Buenos Aires. No se opera con nosotros. Y no hubiéramos tomado represalia. Hubiera salido bien el quirófano. Tenga la posibilidad, señor gobernador, si no hubiera habido honor a los hospitales. Porque tenemos que unir al trabajador y a la persona.